Bienvenidos a Charlas de Café. Como siempre, agradecimiento al bar Chipoletti de aquí de la ciudad de Chipoletti, también a la tienda Eric Max de Chipoletti Rocca Italia. Y hoy con un invitado que tiene historia y que tiene que ver con estas charlas de café. Y él fue presidente del Consejo Municipal, lo que ahora es un intendente, en la ciudad, Pedro Dobré. Bienvenido, ya viene el café, de aquí en más vamos a hablar, pero con el café. Pero cómo no, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, uno a veces antes de hacer una entrevista conversa un poco y recuerda cosas, ¿no? Recordar que usted llegó de Córdoba en principio de acá del 70 a la zona. Sí, en febrero del 73. En realidad me acuerdo que el 12 de febrero del 73, que tiene que haber sido un lunes, fue el día en que empecé a trabajar en la Universidad Nacional del Comahue, que estaba recién creada, se había creado en julio, me parece que en julio del 72. Y empezaron a contratar docentes, y algunos mejores que otros, o peores que otros, porque me contrataron a mí, y en febrero del 73, con lo que en este febrero, o sea, el mes pasado, cumplí 41 años en la Universidad de Córdoba. Y ahora ya me estoy jubilando, pero 41 años, y todavía me queda un par de meses más, me parece. ¿Toda una vida? Sí, toda una vida. ¿O sea, economía directamente? En la Facultad de Economía, mi cátedra, que es la que yo mantengo desde hace muchos años, es una sociología de organizaciones. Así es. Y trabajo acá también. Bueno, mi vida se ha dedicado a eso, más allá de algunos paréntesis. Por ejemplo, cuando estuve acá en el municipio de Cipolletti, varias veces estuve en el municipio de Cipolletti. Pero se ha dedicado a eso porque ahora, desde hace ya 15 años que trabajo acá en la Universidad de Flores, con una materia que también es muy, muy parecida, también es una sociología de organizaciones. Pedro, usted es artífice de esta democracia de estos años, porque bueno, llega Alfonsín como presidente, Álvarez Guerrero gobernador, intendente o presidente del Consejo Municipal, por aquel entonces en Chipoletti. Bueno, no, primero que artífice, yo no. Yo entré, a mí me eligieron con la oleada que lo eligió a Alfonsín, que fue como un tsunami, y ahí nos arrastró a todos, ¿no? Pero en realidad, yo en la primera elección, donde fui elegido sí concejal, pero no fui a partir de ese momento no fui el presidente del consejo, porque el primer presidente del consejo fue Alfredo Certúdez. Después de Alfredo Certúdez, que estuvo un año, fue, porque en esa época era totalmente distinto a lo que es ahora. Había presidente del consejo, duraba un año, porque era elegido por el resto de los concejales, y al fin de ese año se elegía nuevamente, entre los concejales, se elegía el mismo u otro presidente del consejo. Entonces, Certúdez decidió renunciar porque quería seguir con su consultorio, se acuerda que era médico. Y entonces renunció y lo elegimos a Mauricio Nuin, que era el segundo que estaba en la lista de la UCR, que era la lista ganadora. Y a fin de ese año se eligieron de nuevo concejales, ya, porque los concejales durábamos 2 años. Entonces ahí fui elegido nuevamente, pero ahora como cabeza de la lista, con lo cual, razón por la cual, una vez que me eligieron, que me eligieron junto con los demás, me eligieron a mí presidente del consejo. Y yo duré 2 años. Así fue la historia verdadera de la cosa. Me imagino por aquellos años con unos sueldos que no se comparan con los de ahora, ¿no? Capaz que ganaba más en la facultad. Oh, sí, cómo no. Tanto es así que mientras era concejal, cuando fui presidente del consejo ya no era posible. Pero cuando era concejal, yo mantuve mi cargo de docente. No, los sueldos, y justamente uno de los problemas que tenía la ciudad de Cipolletti era que los concejales tenían los sueldos más bajos de la región y en ninguna ciudad había sueldos importantes, al contrario, era realmente una compensación de gasto, me parece, más que un sueldo, ¿no? Pero después de Salto fue electo Jorge Ocampo, y Jorge Ocampo me convocó como su secretario de Obras Públicas. Así que volví al municipio, fui secretario de Obras Públicas,
y fui secretario de Obras Públicas y de Servicio Público, y después fui secretario de Servicio Público. Así que me duró todavía un tiempo en la municipalidad, cosa que me había seguido gustando, pero después sí, después ya no participé más. Bueno, y esta charla de café, no sé si el nombre no se lo dio Pedro Dobré, porque cuando nace la televisión comunitaria con Lorenzo Kelly, creo que con Tecles y algunos más. Sí, fue todo con Lorenzo, él fue el que más empujó esto, el que tenía el proyecto, el que me invitó a mí. Y que a mí me gustó la idea, entonces le dije que sí, y era el que siempre empujaba no me acuerdo qué día filmábamos, sé que no me acuerdo, pero el día antes me llamaba por teléfono, te olvides, a tal hora tenemos que estar en el bar que habíamos elegido para eso, y me anunciaba los entrevistados que iba a ver, yo me sentaba donde estás vos, entonces el entrevistado se sentaba acá. Del otro lado del mostrador. Del otro lado. Pero lindo, muy lindo. Sí, a mí me encantó ese periodo. Y Kelly, bueno, Kelly era un tipo fantástico, es un tipo fantástico. Entonces, me sentía muy cómodo con él y hicimos buenos compinches, digamos. ¿Y volvería a charlas de café? Yo le cambio el lugar. Si quiere venir de este lado, no hay problema. Oh, no sé, ahora me estoy por jubilar, así que cuídate que en cualquier momento te saco el puesto. Bueno, ahí tengan en cuenta la producción de la TCC que hay un candidato para charla de café también. ¿Cómo no? Pedro, ¿viste qué rico? Puede pedir otro si quiere. Pedro, hablamos de política, hablamos de la TCC y hablamos de comunicación. O sea, si usted no hubiera sido licenciado o docente de Facultad de Economía, ¿hubiera sido periodista o locutor? Me parece que periodista, sí, no sé si periodista, me parece que más me hubiera inclinado, a veces pienso en esto, ¿no? Uno sueña con algunas cosas, me parece que hubiera sido periodista de algún medio escrito, gráfico, ¿no? Gráfico se dice, sí, más que radio, televisión, aunque también la radio me encanta, las pocas veces que yo voy a la radio como entrevistado. Pero me gusta y yo creo que podría haber sido periodista si se hubieran dado las cosas. En esa época no había, en las universidades no había escuela de periodismo, como hay ahora, que hay facultad de periodismo. A nadie se le ocurría, me parece a mí, por lo menos a mí no se me ocurrió, estudiar periodismo. Periodistas eran la gente que se dedicaba a eso, ¿no? Hoy día no, los chicos, yo tengo un hijo que es periodista y otro que ha empezado a estudiar este año periodismo. Pero en esa época no se hablaba de eso. De cualquier manera, creo que el docente es un comunicador también. Así que... Sí, sin duda. Sí. Si uno no tiene una capacidad mínima de comunicación, fracasa absolutamente como docente, ¿no? Porque no es solamente cuestión de conocer la materia sobre la cual uno habla, sino saber decirlo, ¿no? Hay mucha gente que son muy buenos profesionales, pero que no saben decir lo que saben, y entonces no saben transmitir, exactamente. Sí. Bueno, también pasó con la época del proceso, los militares, la comunicación y la educación tuvieron una etapa vertical y ahora más horizontal, la educación es más horizontal, más participativa. Sí, más participativa y más generalizado, hay muchas más alternativas, esto que decíamos que no existía en mi época periodismo, bueno, pero muchísimas carreras nuevas que hoy son comunes, que los chicos lo estudian, en ese momento para nada existían las carreras tradicionales y nada más, ¿no? Pedro, vamos a seguir hablando, seguramente lo vamos a compartir, seguramente otra charla de café, y queda la propuesta entonces que cuando se jubile podamos hacer algo en la TCC. Bueno, ¿cómo no? Te tomo la palabra, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí está la producción. Bueno, gracias. No, al contrario, gracias a vos, muy amable. Bueno, gracias también a Tienda Grimax y a el Bar Chipoletti que nos permite estas charlas de café.